Buen día. Buen día, mis hermanas, mis hermanos. Vamos a tomarnos este momentito para unirnos en la luz, para unirnos a Jesús, para intencionar esta frecuencia, para intencionarnos a esta frecuencia, a la frecuencia de la luz, a la frecuencia del amor, a la frecuencia de la vida. Tomemos una respiración. Y recordemos que este es el único instante que existe. Este es el único instante que existe. Buen día, Vivi. Buen día, Mirta. Buen día, Emilce, Laurita. Félix Mar. Vamos a tomarnos este momento. Hoy es domingo. Y este es el único momento que hay. Este instante es el único tiempo que existe. Esta es la lección de hoy, ¿no? La lección 308. Vamos a meternos ahí. Este es el único instante que existe. Hola Eliana, buen día. Este es el único instante que existe. Es el único momento que existe. Este. Esta es la única lección que tengo que aprender, que tengo que aprender, que tengo que incorporar, que quiero incorporar. Este es el único instante. El único tiempo que existe. En el tiempo, este es el único tiempo que existe. Aquí y ahora. Así que respiremos esto. Hola Gloria, buen día. Porque sanamos juntos. Así que ayer estuvimos viendo esta intención de unirnos en el corazón de Jesús, en el corazón de María, reconocer, recordar que no este corazón los vuelvo a invitar a que pongamos nuestras manos o nuestra mano en el corazón y llevarnos, invitarnos a la experiencia de que estamos unidos en un mismo corazón. Y estamos unidos en un mismo momento, en un mismo tiempo. Este instante es el único tiempo que existe. Este es el instante santo, el instante en el que me uno a mi hermana, a mi hermano, el instante en el que me uno a Jesús, el instante en que me uno a la creación, el instante en el que me siento incluido y que todo está incluido en mí. Este instante es el único tiempo que existe. El concepto que he forjado del tiempo impide el logro de mi objetivo. El concepto que he forjado del tiempo impide el logro de mi objetivo. Si decido ir más allá del tiempo, hasta la intemporalidad, tengo que cambiar mi percepción acerca del propósito del tiempo.
Y esto es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Decidir ir más allá del tiempo, hasta la intemporalidad. Y para eso tenemos que cambiar nuestra percepción acerca del propósito del tiempo. Es esta decisión que el tiempo ahora está a mi favor, ¿no? No dependo del tiempo. Este es el único instante que hay, este es el único momento que hay. Si decido ir más allá del tiempo, hasta la intemporalidad, tengo que cambiar mi percepción acerca del propósito del tiempo, pues su propósito no puede ser que el pasado y el futuro sean uno. El único intervalo en el que puedo librarme del tiempo es cuando. El único intervalo en el que puedo librarme del tiempo es puntos suspensivos. El único intervalo en el que puedo librarme del tiempo es ahora mismo. Ahora. Ahora. Hola Sergio, buen día. Hola Consuelo. El único intervalo en el que puedo librarme del tiempo es ahora mismo. Pues en este instante el perdón ha venido a liberarme. Gracias Gloria, gracias Vivi, gracias Emilce, gracias Sergio. Ahora, cuando estoy en el presente. Pues en este instante el perdón ha venido a liberarme. ¡Wow! ¿Cómo se juntan el presente, el instante presente con el corazón, ¿no? Los invito a sentir esto. ¿Cómo se juntan, se mezclan, se hacen uno el instante presente con el corazón o en el corazón? Ahí, ¿no? Ahí en nuestro corazón es donde Cristo nace, en el ahora. Cristo nace en el ahora, sin pasado ni futuro. Tratemos de sentir esto. Cristo nace ahí, en mi corazón, en el ahora, sin pasado ni futuro. Cristo nace. Este es el tiempo de Cristo, ¿no? Este es el tiempo del nacimiento de Cristo. Cristo está naciendo en este instante, porque es el único instante que hay, en el presente, ahí donde brilla nuestra luz. Ahí, ese es el Cristo renaciendo o naciendo ahora, ahora. Cristo nace en el ahora, sin pasado ni futuro. ¿Cómo se siente, no? Tratemos de ir a esta experiencia, no tener ni pasado ni futuro. Soy el Cristo, sin pasado ni futuro. Y nos vienen, ¿no?, estos pensamientos. Bueno, pero yo tengo un pasado, ¿no? Hace 2 minutos me pasó esto. Ayer estuve con esta experiencia, hace 20 años. Es como mi personalidad, ¿no? Este ser que he forjado se nutre del pasado, ¿no? Traemos todo el pasado y yo soy esto. Una persona que tiene miedo cuando tal y tal cosa ocurre, una persona que es sensible a una persona, un ser que... Y me defino en base al pasado. O una persona, una entidad, una identidad que tiene miedo a
¿no? A que en el futuro pase tal cosa. El Cristo, nuestro verdadero ser, se está anclando en nosotros. Y bueno, es una toma de conciencia, es un reconocimiento, el Cristo en nosotros, la luz en nosotros. Hola Esther, buen día. Entonces, ¿cuándo nace Cristo? Uf, tratemos de sentir esto, chicas y chicos, porque esto es en el tiempo, es instante en instante. ¿Cuándo nace Cristo? Ahora. Y ahora. Ahora. Parece, ¿no?, esta sensación de que estamos recorriendo el tiempo, que estamos en el tiempo. Y es ahora, ¿no? El Cristo nace ahora, en este instante. Y no podemos entenderlo esto, ¿no? No se puede entender con la mente acá. Es llevarlo al corazón y sentirlo, ¿no? Sentir el ahora. Sentir esa energía, esa frecuencia de la hora. Ir más allá de las palabras, ir más allá de mis palabras, ir más allá de las palabras de Jesús. Ir al corazón, donde el pasado se disuelve porque nunca existió, el futuro se disuelve porque nunca va a ser. Simplemente aquí ahora soy el Cristo naciendo, y ahora el Cristo naciendo. Y vienen pensamientos de preocupación, tal vez sí, ¿no? A mí me acaba de pasar uno. Ok, y vuelvo al Cristo, no, aquí ahora. ¿Qué nos falta, no? ¿Qué nos falta aquí ahora? Desde esa preocupación, uy, me falta esto, o no voy a llegar a, o esto necesito, o esto me pasó y por eso quedé marcado y por eso ahora estoy en esta situación. No, Cristo, aquí y ahora, la luz del mundo, aquí y ahora, el Hijo de Dios, aquí y ahora, presente, luminoso, radiante, resplandeciente, soltando todo concepto que he forjado del tiempo. Recordemos, voy de nuevo arriba, el concepto que he forjado del tiempo impide el logro de mi objetivo. Ah, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? A ver, pongamos ahí en el chat, ¿cuál es mi objetivo? Porque necesitamos establecer el objetivo ahora, ¿no? No cuál fue el objetivo hace 10 años o hace 2 días o hace 2 minutos. Ahora, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito? Y recordemos, el concepto que he forjado del tiempo impide el logro de mi objetivo. Sí. ¿Cuál es mi objetivo? Uf. Estamos entrando en un lugar muy profundo y poderoso, ¿no? Porque hemos tenido la idea de los objetivos o de los propósitos al ser logrados en el futuro. Y el propósito, ahí viene, a ver, Consuelo, mi objetivo es estabilizarme. Ok, definamos o aclarémonos a nosotros mismos qué es estabilizarme, ¿no? Estabilizarnos. Porque vamos por todo, mis hermanos, ¿no? Estamos yendo por todo. Mi objetivo, ¿cuál es mi objetivo? Que el estabilizarme esté incluido, pero ¿cuál es mi objetivo? Vivi nos pone, Dios es mi único objetivo. Y si Dios es mi único objetivo, voy a sentirme estabilizado, ¿no? Ahora, ¿para cuándo?
¿Para cuándo? ¿Cuándo voy a lograr ese objetivo? ¿Cuándo? Recordemos esto. Laurita dice, estar o permanecer en el eterno presente, ser el amor, ¿no? Ese es el objetivo de Laura, es nuestro objetivo, ¿no? Estar o permanecer en el eterno presente, ser el amor, Dios. Entonces, esta primera oración, ¿no? El concepto que he forjado del tiempo impide el logro de mi objetivo. Si mi objetivo es Dios, si mi objetivo es la paz, ¿no? Lo cual es lo mismo, o ser el amor, o estar en dicha. Si uso el tiempo, como lo venía usando, voy a decir, bueno, ese es mi objetivo, ese es mi propósito, a ser logrado. ¿Cuándo? Bueno, no sé, dentro de 10 minutos, mañana, cuando tenga dinero, cuando pueda hacer tal curso, ¿no? O cuando pueda irme a la India y hacer... ¡Wow! ¿Ves? El concepto que he forjado del tiempo impide el logro de mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Reconocerme como el Cristo. ¿Cuál es mi objetivo? Pero ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo? Hola Leti. ¿Cuándo? Esa es la pregunta hoy, ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo elijo que ese objetivo se consume? Estoy buscando la palabra. Cuando se... realice. Y Jesús nos dice en la vía del corazón, perdón, en un curso de amor, que esa realización ya se ha producido, ya ha sido consumada, ¿sí? Ya está. ¿Y qué es, cuál es la acción de mi mente? Sino reconocerme ahora, aquí ahora, ¿cuándo? Aquí ahora, en el presente. Ahí está, consuma eso. Gracias, Laura. Gracias, Vivi. Leti, desde México. ¿Ves? Ya está consumado. Consumado. Hecho está. Entonces, si ya está, si ya soy, no es lo mismo. Ser o estar. Si ya soy, si ya estoy, ya soy el Hijo de Dios, ya soy el Cristo. No tengo que hacer nada, es simplemente un reconocimiento. Ahora, ¿para qué usamos el tiempo? ¿Para qué hemos usado el tiempo? De nuevo. El concepto que he forjado del tiempo impide el logro de mi objetivo. Si decido ir más allá del tiempo, hasta la intemporalidad, tengo que cambiar mi percepción acerca del propósito del tiempo. Pues su propósito no puede ser que el pasado y el futuro sean uno. Y aquí viene, de nuevo. El único intervalo en el que puedo librarme del tiempo es ahora mismo. Además, es razonable, ¿no? Cuando es el único instante en el que puedo librarme del tiempo, o sea, de la idea de pasado, presente y futuro, sino ahora. Aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Cuántas veces decimos, ¿no? Aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Cuánto? Respiremos esto, porque ayer vimos lo del corazón, lo vuelvo a decir, ¿no? Ayer vimos lo del corazón, lo de ponernos la mano en el corazón para
llevar nuestro foco ahí, a nuestro sentir. Vamos juntos de nuevo. A nuestro sentir, ahí en nuestro corazón, ahí donde nos unimos a Jesús, donde nos unimos a María, donde nos unimos a Dios. Y nos unimos a nuestros hermanos, ¿no? Aquí, que están conviviendo con nosotros, compartiendo esta experiencia con nosotros. Tu madre, tu padre, tu hijo, tu nieto, tu marido, tu esposa, tu novia, el verdulero, quien sea, ¿no? Y fuimos y vamos ahí a nuestro corazón, al sentir. Y eso es aquí y ahora. Es el aquí y el ahora. Es el aquí y el ahora. El tiempo. El único intervalo en el que puedo librarme del tiempo es ahora. Pues en este instante el perdón ha venido a liberarme. ¿Ve? Y no es el perdón como algo externo a mí. Ahí vino el perdón y me liberó. Bien, qué bueno que vino el perdón. ¿Qué es el perdón? Si no es precisamente eso, ¿no? Liberarme de todo concepto, de toda creencia. ¿Y cuándo ocurre eso? En el ahora. Cristo nace en el ahora, sin pasado ni futuro. Él ha venido a dar la bendición del presente al mundo. Cristo ha venido a dar la bendición del presente al mundo, restaurándolo a la intemporalidad y al amor. Restaurando al mundo a la intemporalidad y al amor. Y el amor está siempre presente aquí y ahora. El amor está siempre presente aquí y ahora. Tomémonos unos segunditos para sentir, para sentirnos aquí y ahora, para sentir el Cristo en nosotros. Gracias, Padre, por este instante. Gracias, Padre, por este instante. Es ahora cuando soy redimido. Este instante es el momento que señalaste para la liberación de tu Hijo y para la salvación del mundo en Él. Gracias, Padre, por este instante. Es ahora cuando soy redimido. Es ahora cuando soy redimido. Es ahora cuando me identifico con la luz. Es ahora cuando me identifico con el amor. Es ahora cuando me doy cuenta, cuando soy consciente de que mi hermana o mi hermano y yo somos el mismo ser y estamos unidos a nuestro Creador. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi objetivo? Hola, Claudia. Es ahora cuando soy redimido. Este instante es el momento que señalaste para la liberación de tu Hijo y para la salvación del mundo en Él. Y ahora, ¿qué más, no? ¿Qué más nos queda por hacer que seguir ahí, que seguir cultivando? Todavía estamos cultivando. Hola, Mirta, buen día. Todavía estamos cultivando y cosechando a la vez.
Porque no hay un momento, no va a haber un momento de cosecha, es ahora. El momento ha llegado el momento. Y ese momento es este. Como nos dice Jesús, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir postergando? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a usar el tiempo, el concepto que hemos forjado del tiempo para impedir el logro de mi objetivo? Es ahora, ya la consumación ya es. Nuestro verdadero ser se está anclando en nosotros, aquí en la tierra. Y a veces tenemos esa experiencia y a veces no. A veces nos distraemos con lo que sea y volvemos a poner el foco en el afuera, ¿no? En que afuera está pasando esto. Afuera me dijeron esto. Afuera no me dijeron esto. Afuera falta. Y el concepto del tiempo, ¿no? Del pasado, el concepto del futuro, que algo su ha sucedido hace 5 años, que algo va a suceder dentro de 5 días, aquí y ahora, este instante es el único tiempo que existe. Voy a ir al principio de los milagros, al principio 15, que dice, todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es capacitarte para que aprendas a usarlo en forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. ¿Y qué tal, como nos dice Jesús en un curso de amor, qué tal si el tiempo del aprendizaje ya ha terminado? Ahora el propósito que le había dado al tiempo para aprender ya está, porque ya me di cuenta, ya aprendí a dónde ir, ¿no? Ya sabemos a dónde ir, a dónde tenemos que ir. A ver, unámonos en esto. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Y cuándo? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Y cuándo? ¿Dónde vamos a ir a buscar esta luz que a veces reclamamos ahí afuera? ¿Dónde vamos a ir a experimentarnos? ¿Y cuándo? Laura dice, al corazón, ahora. Vivi dice, vivir, ay, se me fue. Esperen que estoy con el celular. Vivir según los milagros, vivir la verdad de quién soy, ¿no? Vivi nos dice, vivir según los milagros, vivir la verdad de quién soy.
Emilce, dentro nuestro, dice, dentro nuestro. Mirta Valcarce dice, tenemos muchas ideas y sistemas de creencias en relación al tiempo, que sentimos que atenta con nuestra esencia de ser, porque muchas veces al hacer se imponía. Hoy corregimos este sistema de creencias en nuestra mente. Estamos corrigiendo este sistema de creencias en nuestra mente. Sí. Unámonos un momentito en esta luz, porque es lo único que tenemos que hacer. Este instante es el único tiempo que existe. Este instante es el único tiempo que existe. Bueno, pero yo dentro de un rato tengo que, mañana, este instante es el único tiempo que existe. Sí, pero ¿y lo que me dijo ayer? Y este instante es el único tiempo que existe. Y es, porque esto lo decimos, ¿no? Lo pensamos, aquí lo repetimos, y es llevarlo otra vez, ¿no?, al corazón, este instante. Porque lo que estamos viendo no son conceptos, no, no son, sí son ideas, pero es llevarla al sentir, esto es, aquí ahora, en mi corazón, aquí ahora, expandiendo luz. Mirta Arce dice, sentirme la luz que soy y estar presente aquí, ahora. Sentirme la luz que soy y estar presente aquí, y ahora. Vivi dice, existo en este instante. Sergio, este instante es el único instante que existe. Sí. Veamos todo esto, ¿no? Estamos mostrándonos, existo aquí y ahora, en este instante. La experiencia de ser, la experiencia de existir aquí ahora, la experiencia de abrazarme, la experiencia de aceptar el amor de Dios. Ayer lo vimos, ¿se acuerdan? La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. ¿Cuándo? Ahora. Aquí ahora acepto el amor de Dios. Aquí ahora me abrazo. Aquí ahora me viene un pensamiento de ese que me hizo o que no me hizo. Dicho en otras palabras, quedó pendiente de perdón. Hay un resentimiento. Ok, ¿cuándo lo voy a perdonar? ¿Cuándo la voy a perdonar? ¿Cuándo me voy a perdonar? ¿Cuándo la voy a abrazar? Si no, ahora. La pregunta es, ¿voy a seguir usando el tiempo para procrastinar? ¿Voy a esperar a reencarnar y a tener otra vida para hacerlo?
¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No? Y es ahora. Entonces, si es ahora, esa persona, ese hermano o hermana que te vino a tu mente, pueden ser muchos, ¿no? Siempre soy yo, siempre soy yo. O sea que siempre el perdón va hacia mí, siempre. Porque recordemos, todo lo que vemos ahí afuera es una proyección de mi mente. Todo y todos, tal como los veo. Entonces, hemos visto la visión de Cristo desde nuestro corazón. Con esa visión, desde la apertura de nuestro corazón, vayamos a abrazar a ese hermano, a esa hermana que puede estar en esta experiencia de espacio-tiempo o en otra dimensión, digamos. Vayamos ahí y abracémonos. Acepto el amor de Dios, acepto esta luz, acepto que el tiempo de Cristo ha llegado. Acepto que en este momento esta es la experiencia que quiero tener. Que Cristo nace en el ahora, sin pasado ni futuro. Y que el perdón ha venido a liberarme ahora, en este instante. En este instante abrazo ahí a mi hermana y a mi hermano, o a mi hermano. Lo abrazo en la luz y me uno a él, a ella, me fundo, te amo, hermana, hermano, te amo y permito que me ames. Acepto el amor de Dios a través tuyo. Solo se requiere un instante. ¿Qué instante? Este instante. La luz, la dicha y la paz moran en mí y en ti. Este instante es el único instante que existe. En este momento, este instante, te amo con todo mi corazón. Si viene algún pensamiento a querer distraerme, vuelvo al amor, vuelvo al presente, al aquí y ahora, a brillar mi luz. Porque no se trata, yo creía que sí, no se trata de que no vengan pensamientos a distraerte, no es que estamos haciendo mal las cosas cuando me distraigo, como nos dice Jesús en un curso de milagros. No se te pide que no tengas pensamientos impuros, sino que no los abraces, no los cobijes, no los trates de tener ahí. Es soltarlo, no pasa nada, no está mal tener esos pensamientos. ¿Cuáles? Esos. No, pero sí, esos, ¿no? Esos pensamientos. Ese pensamiento que me distrajo. Y puede ser cualquier cosa. Y la clave está, y esto sí, ¿no? Lo podemos decir por experiencia propia. La clave está en reconocer que no pasa nada.
No pasa nada si tengo un pensamiento impuro, como dice Jesús, o un pensamiento de porquería, o un pensamiento chancho, o un pensamiento malo, ¿no? Todo esto que estoy diciendo y que decimos son todos juicios. Simplemente, ¿qué es lo que estoy eligiendo? ¿Los pensamientos que pienso con Dios o mis propios pensamientos con los cuales he forjado este mundo? Es una decisión. Elijo experimentarme tal como Dios me creó. Elijo en este instante experimentarme tal como Dios me creó. No como algo que vaya a suceder, sino como algo que está sucediendo ahora, está sucediendo ahora, está sucediendo ahora. ¿Qué está sucediendo ahora? Todo está sucediendo ahora y me lo estoy perdiendo. O pensamientos negativos, claro, eso, ¿no, Sergio? Gracias. Está sucediendo ahora y ya no me lo quiero perder. ¿Qué está sucediendo ahora? Que soy amor. ¿Qué está sucediendo ahora? Que ha llegado la luz. ¿Qué está sucediendo ahora? La dicha total. Bueno, pero no estoy pudiendo experimentarla. Ok. Pero está disponible. Está disponible. Lo único que tengo que hacer es elegirlo. Mirta Arce nos dice, si abrazo este instante no tengo otro pensamiento. Buenísimo. Eso es. Eso es. ¿Cuántos pensamientos puedo tener a la vez? ¿No? O estoy abrazando en la luz, ¿no? Solo soy luz y me ilumino. Y de repente empiezo a pensar en lo oscura o lo oscuro que fui o lo oscura y oscura que es esta relación. No. Soy solo luz. ¿Cuándo? Ahora. Voy a ser luz dentro de 5 años cuando termine esto, cuando haga tal. Ahora, ahora, me abrazo en la luz. Voy, ¿con quién tengo conflicto? ¿No? Como veíamos ayer, abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Entonces, ¿con quién tengo conflicto? ¿Con mi hija? ¿Con mi hijo? ¿Con mi marido? ¿Con mi esposa? Siempre soy yo, ¿no? Siempre volvemos acá. Siempre volvemos acá. Bueno, andá y abrazalo ahora. No, pero está lejos, porque ahora... No estamos hablando del abrazo físico. También se puede hacer, por supuesto. Estamos hablando de este abrazo. Este abrazo que un abrazo físico puede simbolizar y puede ayudar, tal vez. Pero es, no, mi hermana, mi hermano, he puesto ahí afuera todo lo que no quiero ver de mí mismo y ahora quiero volverlo a mí y que sea transformado en el amor que soy, en el Cristo que soy, para que yo pueda verte como el Cristo que sos. No querer transformarte, ¿no? No querer que cambies, porque esa es la tendencia, esa es la trampita del ego, ¿no? Pero el ego se ha ido, ya no estamos ahí. Entonces lo estamos viendo, no.
Yo estoy proyectando esto. Entonces ahora vuelvo a mí y permito que en mí eso se disuelva y me pueda unir a mi hermana, a mi hermano en la luz. Cuando ahora, este es el único instante, este instante es el único tiempo que existe. Entonces, voy a seguir postergando la sanación, voy a seguir postergando el perdón. Acepto el amor de Dios. Mirta Arce nos sigue diciendo, ilumino todo mi entorno y en esa luz no existe nadie. En esa luz no existe nadie externo a mí, ¿no? Porque esto también a veces da lugar a confusión, que decimos, bueno, no hay nadie afuera, entonces ¿qué? Estoy solo, sola, no existe nadie. No, wow, qué desolación, no hay nadie ahí afuera. Afuera no, el punto es afuera no hay nadie, pero no es que no hay nadie. Está todo, todo y todos están en mí, todo y todos están en vos, en ti. No es que no existe nadie, sí, todo existe, todos existimos, pero existe en mí. Pero ¿cómo? ¿Existe en mí o en vos? O en... Es que somos todos uno. Entonces, ¿qué voz estoy escuchando? No, no, ya sabemos qué voz no quiero escuchar. Y si, como decía Yashem, ¿no? Yashem, el que recibió la vía del corazón, bueno, la vía de la maestría, la recibió de Jesús. Cuando escuchaba la voz del ego y el ego le respondía, entonces le daba las gracias, porque al haber detectado, al haber reconocido que no era la voz que hablaba por Dios, ¿no? Que es la voz del ego, entonces decía gracias y sabía que tenía que hacer exactamente lo contrario. Me gustó mucho su disertación, ¿no? Su forma de verlo. En lo que el ego le decía, le agradecía porque sabía que tenía que hacer todo lo contrario. Ah, claro, le decía, gracias por compartir, ¿no? Gracias por compartir, gracias por compartir. Entonces iba exactamente para el otro lado. Bueno, acá Mirta nos está compartiendo. Sí, dentro de mí, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo en todos. Ahora, ¿qué cosa, no? Porque cuando tratamos de... Hay cosas que son razonables, pero hay cosas que no. No son entendibles acá. Y muchísimas veces queremos que... Queremos entenderla acá arriba, ¿no? En la mente. Y si bien algo se entiende, ¿no? La mente que ha sido entrenada, pero es en el corazón, es en el sentir. Es ahí, ¿no? Soy el Cristo. Porque si yo asumo el Cristo acá, en la cabeza, en la mente, aquí. Ok, sí, soy el Cristo. Pero hay que bajarlo al corazón. Ahí, soy el Cristo, soy la luz del mundo. Estoy aquí únicamente para ser útil desde mi corazón, desde la expansión de la luz. Y voy a ser llamado, sí, soy llamado. ¿Para qué? Para irme 2 meses a la playa
para irme a visitar a mi mamá, para ir a visitar a un enfermo al hospital, para quedarme en cama 2 días, para leer 5 días seguidos un libro, para... Estamos siendo guiados y estamos aceptando y pidiendo, ¿no? Aceptando y pidiendo esa guía. Claudia, queremos ponerlo en palabras para entregar y no sabemos qué es eso. Queremos ponerlo en palabras para entregar y no sabemos qué es. María Nexi, buen día. Vivi nos dice, el Cristo no es un concepto, es la verdad de quien soy. Es una experiencia de amor incondicional. El Cristo no es un concepto. O sea que no está por acá. Es la verdad de quien soy. O sea que está por acá. ¿No? Por acá, por el corazón. Es una experiencia de amor incondicional. Y ahí es donde me quiero parar, ¿no? Ahí es donde nos queremos parar. En una experiencia de amor. Es. Simplemente es. Simplemente soy. Y te amo por lo que soy. Y te amo por lo que sos, en verdad. Te amo por lo que soy y te amo por lo que sos. Ahora, este instante es el único tiempo que existe. Este instante. La voy a leer de nuevo la lección, ¿saben? A ver si tenía alguna cosita acá. No. Vamos de nuevo. El concepto que he forjado del tiempo, podemos sentirlo, ¿no? El concepto que hemos forjado del tiempo. El tiempo no es real, lo hemos forjado nosotros, ¿no? Es un concepto. Sergio nos dice, cuando Dios está, yo no estoy. Sí, estamos hablando del yo, de la entidad egoica, digamos, ¿no? El yo que yo fabriqué, ¿no? El yo que yo he fabricado, esta falsa identidad. Entonces, claro, ¿no? Es Dios está, siempre está, ¿no? Pero en cuanto a la experiencia, ¿no? Sé que te referís a eso. Cuando estoy experimentando a Dios, cuando estoy experimentando a Dios, ¿cuándo lo estoy experimentando? En el presente, ¿no? Aquí, ahora. Entonces, cuando yo estoy en esa expansión, esta experiencia, gracias Sergio, porque está buenísimo, ¿no? Cuando yo estoy experimentando a Dios, ¿no? Aquí ahora, expandiéndome en luz, abrazando, cuando estoy con todas las pilas, ¿no? Ahí recibiendo y dando, aceptando el amor que soy, aceptando quién soy. En esos momentos, yo no estoy, ¿no? El yo, el ego no está. Por eso también decimos, el ego se ha ido. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el Cristo, ahora estamos recordando a Dios, aquí y ahora. Ahora. Estamos cultivando en nuestro corazón el mantener esto,
el sostenerlo, sostener esta experiencia. Entonces, tantas veces me voy, tantas veces vuelvo. Porque si no, cuando me voy, saben a lo que me refiero, ¿no? Con ir y volver. Cuando me voy, ¿no? Cuando me vuelvo a identificar con el miedo, con el dolor, con el ego, dejo de tener la experiencia crística. Pero puedo volver cuantas veces quiera. Puedo volver. Y la pregunta, y por eso es esta lección, la pregunta es, ¿cuándo? Porque ese mismo sistema de creencias manotea ahí, ¿no? Y dice, no, está bien lo que estás haciendo. Porque finalmente es como que se va rindiendo, pero bueno, está bien todo el camino que estás haciendo. Pero fíjate esto, que todavía te falta esto, que todavía no estás listo, que tal vez todavía no te lo merezcas, que bueno, pero todavía tenés tiempo, ¿no? ¿Cuántos años tenés? No sé, en mi caso 30 y pico, bueno, no, un poquito más. No importa cuántos años tengamos, pero sí, no, bueno, ¿cuántos años tenés? Supongamos, 50 años. Bueno, todavía te quedan 20, 30 y pico de años más para poder lograr esto. Y ese es el engaño. El concepto que he forjado del tiempo impide el logro de mi objetivo. Porque ¿cuándo voy a lograr el objetivo si no ahora? Por eso tenemos que estar atentos a, no importa si por un momento me desvié o estoy pensando en cualquiera, como decimos acá. No importa. Ok, me distraje. Ahora elijo desdistraerme, o sea, enfocarme de nuevo. Me caí de gracia, como dice mi maestra Alexandra, me caí de gracia. Bueno, ¿cuál es el problema? Si estamos en una experiencia humana en la cual nos caemos de gracia, en la cual nos olvidamos, en la cual, bueno, acepto mi experiencia humana. Pero estamos trascendiendo esto. Entonces, vuelvo a mi luz. Vuelvo a este instante en el cual reconozco el Cristo. Y sigo siendo tal como Dios me creó. Y sigo siendo el Cristo. Y sigo siendo la luz del mundo. Eso no cambia nunca, ¿no? Mirta dice, qué bueno que se diferencie ese yo. Sí. Claudia dice, y ahora es 24-7. Sí, 24-7. De atención, ¿no? Pero sin esfuerzo, ¿no? Sin tensión. Atentos, pero sin tensión. Y sin culpa, y aceptando, no pasa nada. Eso es el perdón. Ahí va a leer de nuevo la lección. A ver, entonces, este instante es el único tiempo que existe. El concepto que he forjado del tiempo impide el logro de mi objetivo. Eso quedó ahí, ¿eh? Me encantó. Lo hemos vuelto a traer. Si decido ir más allá del tiempo, hasta la intemporalidad, wow, me encanta Jesús, ¿no? Porque dice, si decido ir más allá del tiempo hasta la intemporalidad, tengo que cambiar mi percepción acerca del propósito del tiempo. Pues su propósito no puede ser que el pasado y el futuro sean uno. El único intervalo en el que puedo librarme del tiempo es ahora mismo. Y eso es una decisión, ¿no? Pues en este instante el perdón ha venido a librarme y a liberarme. Cristo nace
en el ahora, sin pasado ni futuro. Él ha venido a dar la bendición del presente al mundo, restaurándolo a la intemporalidad y al amor. Y el amor está siempre presente aquí ahora. Y esto, ¿no? Él ha venido a dar la bendición del presente, el Cristo. Ahora, y con esto terminamos. Él soy yo, ¿no? Sos vos. No es el Cristo ahí afuera, es el Cristo. O sea, que como Cristo hemos venido aquí ahora a restaurar al mundo a la intemporalidad y al amor. Hemos venido a reinstaurar al mundo a la intemporalidad y al amor. Soy tal como Dios me creó. Soy el Cristo en la forma, caminando por la tierra, iluminando el mundo. Gracias por este instante, Padre. Es ahora cuando soy redimido. Es ahora cuando soy redimido. Este instante es el momento que señalaste para la liberación de tu Hijo y para la salvación del mundo en Él. Nos vamos con una cancioncita a ver qué tenemos. Esperen que voy a correr esto porque estamos sin luz, sin electricidad, no sin luz. Así que estoy con el celular y la compu. Espérenme un segundito, acá. Gracias. Este. Si te olvidas, respira. Y estamos usando, ¿no?, la respiración como un medio para, para volver al presente, ¿no? Para volvernos a parar en el presente. Me olvido de quién soy, respiro. Me olvido
que soy el Cristo aquí y ahora, respiro y me traigo al presente. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Ay, respira y suelta el lamento. Respira, ven y vuelve del viento. Cada promesa que el tiempo me trae me pone de nuevo a bailar. Nunca me olvido que todo es más fácil, que quiero aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Pena, penita, pena, ahora tú respiras. Gracias, chicas y chicos, gracias. Los amo con todo mi corazón. Gracias.